esta ley de salud de telecomunicaciones, que es tan importante, gracias al satélite Simón Bolívar, cualquier persona de nuestro país puede tener acceso a las telecomunicaciones. O sea, es fundamental. Con esto quiero yo instalar formalmente esta mesa de trabajo y decirle, no solamente a nuestros diputados nacionales, regionales, sino a todo el pueblo zamorano y a las instituciones, que estamos prestos desde el gobierno bolivariano del municipio de Zamora a colaborar hoy, mañana y siempre para la transformación necesaria y la consolidación del plan de la patria. Independencia y patria socialista. Muchas gracias. Nosotros estamos retomando aquí en el estado de Aragua lo que es el proceso de consultas públicas de este proyecto de ley de telesalud. Nosotros, este proyecto de ley fue incorporado en plenaria, en su primera discusión, el 21 de noviembre del año pasado. Luego, como nos dice el reglamento de interior y de debate, nosotros debemos ir a consulta pública al nivel nacional, y es lo que estamos nosotros retomando. Estamos retomando porque nosotros ya habíamos comenzado por meses pasados con lo que fue Caracas y el Distrito Capital Miranda y el Estado Vargas. Y hay que recordar un poco, retomarlo, porque siempre hay que hacerlo, siempre hay que ir un poquito atrás. Porque cuando se hablaba de los satélites, el presidente para ese entonces hablaba de los satélites, mucha gente de la oposición decía, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con un satélite? ¿Para qué un satélite? ¿Por qué no tomar ese dinero que se está, según ellos, malgastando allí y invertirlo en los hospitales, invertirlo en las carreteras? Eso era lo que le decían ellos al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente que a nosotros tener ese espacio, o nosotros tener ese apoderamiento de esos satélites, estamos creciendo. No solo en lo que respecta a la manera tecnológica, sino estamos creciendo en lo que soberanía se refiere. Queremos que el pueblo se vea reflejado en cada uno del articulado, en un artículo en especial, y que pueda decir, ese artículo es mío, porque yo lo redacté, porque esa fue la sugerencia que yo di, porque ese fue el aporte que yo di. Porque a nosotros vernos reflejados en estas leyes, entonces podemos nosotros atraparlas y utilizarlas. Si no la utilizamos, no hacemos nosotros nada con estar realizando leyes. ¿Para qué? Para que sean unas letras muertas. Nosotros tenemos que hacer leyes, pero hacer leyes, hacerlas para que el pueblo se apodere de ella. A nosotros poner en práctica la telesalud, que no es más que utilizar la ciencia, las tecnologías de la información, nuestro avance tecnológico, los satélites, tanto el satélite Simón Bolívar como el satélite Miranda, ponerlo a la mano, a la par y como una herramienta para la salud. Entonces esa persona se va a poder comunicar con un centro piloto, con el hospital más cercano, y le va a poder decir, mire doctor, yo tengo esta persona con este tipo de diagnóstico, ¿qué puedo hacer? El médico que está en el hospital le va a dar la sugerencia para que esa persona se estabilice. Entonces quiere decir que nosotros vamos a salvar más vidas de lo que nosotros hasta el momento estamos haciendo. ¿Qué estamos demostrando nosotros con eso? Que tanto el presidente, nuestro presidente eterno Hugo Chávez, que bueno, que esto es una deuda que nosotros tenemos con él, este proyecto de ley de telesalud, que para ese entonces era telemedicina, y para nuestro presidente Nicolás Maduro, que estamos demostrando el interés que tiene el gobierno nacional para con su pueblo, para que hasta el sitio más recóndito, el sitio más remoto que esté en nuestro territorio nacional, hasta ahí llegue la salud, hasta ahí llegue la educación, hasta ahí llegue todos los beneficios que se tienen de este gobierno revolucionario. Entonces, eso es parte de este trabajo que nosotros tenemos hasta el momento. Hoy, bueno, como le dije, estamos retomando aquí en el estado de Aragua esta consulta, este proyecto de ley, para que ustedes tengan el bien de, bueno, darnos todas sus sugerencias, darnos bien todo lo que ustedes puedan ver dentro del proyecto de ley. En sus manos tienen la normativa, que son 23 artículos más una disposición transitoria, una disposición final que se tiene allí. Bueno, ustedes pueden, tomen los artículos, espero que los lean,
que puedan darnos todas las sugerencias de quitar, poner, agregar artículos que ustedes creen conveniente a los amigos a los amigos que están estudiando medicina, que se vean reflejados en este proyecto de ley, porque es lo que más adelante va a ser una de sus herramientas. Usuarios de TV Zamora, el día de hoy estamos en compañía de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional discutiendo lo que es el proyecto de ley de Telesalud, un proyecto de ley muy importante que asegura lo que es la participación ciudadana en todos y cada uno de los elementos del pueblo legislador. Con esta ley se persigue que todos y cada uno de los rincones de la geografía nacional estén interconectados vía de las telecomunicaciones, específicamente por el satélite Miranda y el satélite Simón Bolívar, para lo que es el diagnóstico real y concreto de las diferentes situaciones de salud que se puedan apersonar acá en la geografía nacional. Y el municipio de Zamora está colaborando, está participando en lo que es esta consulta pública con los diferentes entes, diferentes articuladores, diferentes personas que hacen vida, el poder popular, los responsables de salud del municipio, y de esta manera hacer la contribución precisa. La diputada Miriam Colmenares, quien es miembro, Miriam Pérez, quien es integrante de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, para lo que es el acompañamiento y la direccionalidad de esta actividad en el municipio de Zamora del Estado de Aragua. Bueno, muy buenos días, agradeciendo a nuestro dipoalcalde, como se le decimos muy cariñosamente, que bueno, que el día de hoy le abre las puertas a la Asamblea Nacional para que nosotros podamos realizar en el día de hoy esta consulta, segunda consulta pública del proyecto de ley de Telesalud. Un proyecto de ley que, como lo dice nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los diputados de la Asamblea Nacional, una vez que las leyes han pasado por la primera discusión, entrado en plenaria, en primera discusión, va a una segunda discusión que tiene que llevarla al pueblo que es el pueblo legislador, es el pueblo que va a decidir cómo quiere cada una de sus leyes. Eso es lo que nosotros estamos realizando en el día de hoy con este proyecto de Telesalud. La Telesalud es no es más que utilizar las herramientas de la tecnología de información y comunicación a favor de la salud. En estos sitios remotos, en estos sitios recónditos que se encuentran en nuestro país, ahí va a llegar la salud, no solamente la salud, sino también la educación a través de los sistemas de información, a través de las telecomunicaciones, utilizando las bondades no solamente de nuestro satélite Miranda, que es el satélite con miras a la Tierra, sino también nuestro satélite Simón Bolívar, que es el satélite de las telecomunicaciones. Entonces, en el día de hoy reanudamos las consultas públicas aquí en el estado de Aragua, luego vamos a ir al estado Barinas, donde vamos a hacer una videoconferencia con los estados Portuguesa, Apure y Trujillo, luego vamos a ir al estado de Sote y así vamos a estar por todo el territorio nacional para que en la segunda quincena del mes de junio pueda ingresar a la plenaria de la Asamblea Nacional este proyecto de ley de Telesalud, pero con la aprobación del pueblo. ¿Por qué? Porque esta es una ley del pueblo, una ley que tiene que ser para que ellos se empoderen de todas las leyes que nosotros realizamos en la Asamblea Nacional. Bueno, mira, bien contenta con este espacio donde estamos haciendo vida y estamos haciendo revolución. Gracias al comandante Chávez y a toda la gente que nos acompaña, como en este caso a la coordinadora, la profesora Isa Bolívar y la profesora Marisa Moreno. Bueno, gracias por todo, compañeros, y bueno, para adelante. Aquí no hay vuelta atrás de lo que estamos construyendo. Sigamos construyendo patria, pues la tenemos, pero la tenemos que seguir construyendo. Porque todos aquí somos legisladores. Recuerda cuando Chávez dijo: el pueblo para la asamblea, pueblo legislador. Bueno, esta es una asamblea nacional. Estos son puros legisladores que están aquí, que en el día de hoy han plasmado aquellas inquietudes y toda aquella firmeza que debe ir en esa ley
de manera de hacer efectivo ese deseo del pueblo que fue expresado y escuchado por Chávez. Cuando Chávez dijo, bueno, si no dejan hablar al pueblo, hablarán hasta las piedras, recordando al comandante de todos los comandantes que es Cristo Jesús. Esta ley de telesalud, ese médico que está ahí, en una conexión directa con su centro hospitalario, el hospital naval, militar, o cualquier centro de salud especializado donde estén nuestros muchachos especialistas, nuestros médicos, enviarían el diagnóstico y harían la operación ahí, en el barco, en la mar. Nosotros decimos la mar, cuando hay esas navegaciones. Ese sería el aporte nuestro para la ley. Yo también pensaba, como Venezuela lo decretó Chávez, el líder de la revolución, que Venezuela va a ser una potencia, porque tenemos los recursos necesarios para hacerlo. Tenemos un pueblo inteligente, un pueblo libertario, y tenemos las ganas. Y aparte de eso, tenemos un proyecto político que se llama el Plan de la Patria.